Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 41. Suponga que las tarifas de una compañía de gas se basan en el consumo de acuerdo con la siguiente información. Los primeros 70 metros cúbicos de gas usado tienen un costo mínimo de 500 pesos. Entonces, básicamente esto sería como el cargo fijo. Entonces, él va a valer 500 pesos, no importa que gaste 70, 50, 30 o 20. Mientras que el consumo sea menor que 70, el costo va a ser de 500 pesos. Luego dice, los siguientes 100 metros cúbicos de gas usado tendrán un costo de 50 pesos por metro cúbico. O sea que si la persona gasta entre 71 y 171, va a valer cada metro cúbico extra después de los 70, va a tener un costo de 100 pesos. Luego dice, los siguientes 200 metros cúbicos de gas usado tienen un costo de 25 pesos por metro cúbico. Por encima de 400 metros cúbicos de gas usado, 15 pesos por metro cúbico. Dada la lectura anterior y actual, entonces necesitamos pedir dos lecturas, la anterior y la actual, de gas en metros cúbicos. Calcule el valor de la factura, teniendo en cuenta que si la lectura actual es menor a la anterior, hay una rebaja del 20%. En las lecturas menores de 70 y mayores de 170 metros cúbicos. Además, si la lectura es igual al 50% de la lectura anterior, se hará una rebaja del 50% a las lecturas mayores de 170 y menores a 400 metros cúbicos. Bien, entonces vamos a comenzar verificando. Lo primero que necesitamos hacer es pedirle la lectura actual y la lectura anterior. Pues vamos a comenzar con nuestro PCIN y en PCIN le vamos a decir algoritmo gas. Vamos a decirle, bueno, escribir. Escríbame. Ingrese la lectura actual de gas. Y luego le vamos a decir que por favor escriba, ingrese la lectura anterior de gas. Entonces, ya con esas dos lecturas voy a leer una variable que se va a llamar actual y voy a leer una variable que se va a llamar anterior. Lo primero que me dice es, vamos a verificar cuánto vale el gas actualmente. No me interesa todavía el mes anterior, me interesa saber cuánto vale el gas actualmente. Entonces vamos a mirar nuestras condiciones. Nuestras condiciones dicen, los primeros 70 metros cúbicos de gas usado tienen un costo mínimo de 500 pesos. Entonces lo primero que voy a preguntar es si el valor de la lectura actual, si actual es menor o igual a 70. Si eso es cierto, quiere decir que el valor necesariamente, vamos a decirle el total de la factura, le voy a asignar un valor de 500 pesos. No me interesa cuánto sea. Vamos a decirle acá a escribir en blanco para simplemente mirar. Entonces, vamos acá al final a poner un escribir total para probar lo que llevamos hasta el momento. Entonces simplemente viene, vamos a decirle, el consumo de gas fue de 30. Entonces simplemente en actual se está guardando la lectura de 30 y el anterior fue de 80. Luego él viene y pregunta. Llega y dice, actual es menor o igual a 70. 30, que es lo que tendría actual. ¿Es menor o igual a 70? Sí, 30 es menor o igual a 70. O sea que en total guarde un valor de 500. Como eso fue verdad, no hace el sino, simplemente ejecuta lo que hay en el sí. En el sino no hace nada. Y dice escribir total. O básicamente vamos a escribirle, para que se entienda un poquito mejor, el valor a pagar es total. Vamos a volver a darle
ejecutar, me va a decir, si la lectura es menor a 70, menor o igual a 70, vamos a ponerle 70, no importando la lectura anterior, hasta el momento me dice que el valor a pagar es de 500. O sea que ya está calculando para cualquier número, supongamos 12, me dice el valor a pagar es 500. Para cualquier número, él ya asume que si el número es menor, es 500 pesos el valor a pagar. Pero si no es menor o igual que 70, necesariamente el valor debe ser mayor. O sea, acá ya verificamos si es menor o igual a 70. Si no, debemos verificar, bueno, si es mayor, ¿cuánto es mayor? Entonces vamos a verificar acá. Y acá me dice, los siguientes 100 metros cúbicos de gas usado valen 50 pesos por metro cúbico. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuántos son los siguientes metros usados? Entonces, voy a decirle que a total, asígnele 500. ¿Por qué le voy a asignar 500? Porque yo ya sé que la persona, si él entró al sino, yo ya sé que actual es mayor a 70. Al ser mayor a 70, yo sé que lo mínimo que tendrá que pagar va a ser los 500 pesos. Listo. Luego de que ya tengo los 500, yo voy a decirle, actual, voy a asignarle, ¿a quién? A actual menos 70. ¿Por qué le voy a asignar a actual menos 70? Vamos a suponer que la persona metió que eran 85 metros cúbicos. Cuando él asumió los 85 metros cúbicos, viene y pregunta, ¿85 es menor o igual que 70? No, entonces salta al si no. Luego dice, a total, asígnele los 500, que eso sería el cargo básico. Pero luego dice, a actual, asígnele lo que tenía actual. ¿Cuánto le habíamos ingresado? 85 menos 70, eso me daría 15. Y el 15 es el valor que yo me excedí en la factura. O sea, realmente, ahora en actual, me va a quedar el valor que yo necesito calcular. El que yo necesito saber cuánto me vale. Entonces vamos a suponer que en ese caso voy a decirle yo. Él me dice, bueno, para los siguientes 100 metros cúbicos, entonces yo le voy a decir, acá voy a decirle, sí, como yo ya le resté, yo ya sé que ya desconté los 70, o sea que yo ya debo preguntarle, si actual es mayor, es menor o igual que 100. ¿Qué querría decir? ¿Qué le estaría preguntando yo para este caso? Vamos acá a escribir el valor de actual para poder ver qué es lo que está pasando. Vamos a decirle, escribir actual. Variable temporal. Entonces, y acá le voy a decir, escribir vacío. Bueno, entonces seguimos. Vamos a escribir este vacío simplemente para mirar qué está pasando en el programa. Y acá le vamos a decir variable temporal actual. Vamos a darle play y vamos a ver qué es lo que pasa. Realmente, si yo le meto un valor como 54, como es menor a 70, me dice que el valor a pagar es 500, que es el básico. Pero si yo le meto un valor como 600, mentiras, como 600 no, como 150, él inmediatamente me va a decir, ah, venga, la variable temporal va en 80. ¿Por qué? Porque 80 más los 70 básicos me dan los 150. Si yo le digo, venga, la variable es 90, ¿cuánto me pasé? Me está diciendo, la variable que se pasó fue 20. O sea, me pasé 20 metros, me excedí 20 metros. Luego, entonces, en actual, en este caso, vamos a tener los metros que nos excedimos. Simplemente le vamos a decir acá que total
Ah, bueno, una variable que vamos, no la podemos llamar total porque ya la utilicé, sino vamos a llamarle aux1 o auxiliar, y a esa auxiliar le voy a decir que le dé un valor. El valor que le voy a decir es el valor de actual, que va a ser lo que me excedí, por lo que vale cada metro. Para este caso, los metros valen 50. O sea que realmente acá ya vamos a ver qué pasa. Acá le voy a decir en aux. Entonces esa variable temporal ya no quiero imprimir la variable actual, sino quiero imprimir la variable auxiliar. Luego de eso, vamos a volver a reiniciar y le voy a decir que la persona utilizó 71 metros cúbicos. Luego me dice, ¿qué pasa? ¿Cuántos metros me pasé? 71 menos 70 me pasé un metro. La variable temporal tiene un valor de 50, lo que quiere decir que la persona debe pagar 50 pesos extra, más los 500 que tenía antes. Entonces, vamos a volver a ejecutarlo y vamos a darle un número de 80. Para este caso, la persona se pasó 10 metros, cada metro vale 50, o sea que los 10 metros valieron 500. Simplemente cogí el valor de actual y lo multipliqué por 50. Pero a ese valor yo quiero sumarle, ¿a quién? Yo quiero sumarle a la variable total. Y vamos a ver qué pasa ahora. Ahora yo le voy a decir, fueron 71 metros. Para 71 metros, el valor debería ser los 500 del básico más los 50 del metro cúbico extra. Entonces, 500 del básico más los 50 del extra fueron 550. Pero si tuviera 80, serían 500 del básico más los 500 del extra. Ah, bueno, 80, qué pena, acá me equivoqué. 80 serían los 500 del básico más los 500 de los 10 metros extra. Ahí tenemos los 1000 que me valdría básicamente mi lectura en este momento. Ahora ya no voy a guardar eso en aux, sino lo voy a guardar en total, con el fin de que me vaya quedando guardado para el final. ¿Por qué para el final? Porque al final tengo el valor a pagar es total. Entonces ya lo tengo para ambos. Ya me funcionaría. Si es 60 me va a decir que es 500, más si es 80 me debe decir que es 1000, como explicamos hace un rato. Entonces si es 80, él ya está calculándolo para ambos valores. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando en este momento sobre la variable total. Ahora, eso es si actual es menor o igual que 100. Pero si no, quiere decir que actual necesariamente es mayor que 100. Realmente sería 170. ¿Por qué? Porque al principio le restamos 70 y luego en este caso estamos preguntando si es menor a 100. Entonces, si teníamos un número como 171, va a decir actual igual a actual menos 70. 171 menos 70 me quedaría 101. Pregunta, ¿actual es menor o igual que 100? No, entonces salta acá. Y lo primero que le voy a decir es, a actual, asígnele actual menos 100. ¿Para qué? Yo digité el número 171 y acá en actual llevaba 101. Si no, entonces coja ese 101 y réstele los 100, con el fin de que me quede el 1 extra, ese 1 que me falta verificar a qué valor está. Y luego voy a decirle, que a total le asigne los mismos 500 que valía el inicial. Más, para que él haya entrado acá, quiere decir que yo me excedí todo el consumo de los 170. O sea que le voy a decir que me consumí las 100 unidades que valían a 50. ¿Sí? O sea, ahí tengo el consumo full. Simplemente cogí como si todas las unidades hubieran valido 50. ¿Listo? Y en ese momento ya tengo básicamente calculado cuánto me vale a mí el costo. Pero me falta calcularle el siguiente precio. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice, los siguientes 230 metros cúbicos de gas usado son a 25 pesos. Entonces, vamos a mirar cómo miramos. En este caso, simplemente voy a poner lo mismo. La variable actual. Voy a decirle, venga, para mirar qué valor tiene la variable actual. Entonces, vamos a decirle acá.
ya no del valor a pagar, sino vamos a decirle variable temporal, con el fin de mirar qué está pasando con el programa total. Pero no le vamos a decir acá total, sino le vamos a decir actual, para mirar qué está pasando con la variable actual. En el caso de que no supere, mentiras, de que supere los 170 metros. Entonces, vamos a mirar, vamos a coger algo como 200 metros. Lectura anterior todavía no me interesa. Me dice el valor temporal es de 30. Quiere decir que 30 metros fue lo que se excedió de los 170. Igual, si ustedes cogen los 200 metros y le restan 170, ¿cuánto les queda? Les quedan estos 30. Estamos entonces simplemente en actual, yo la cantidad de metros excedidos hasta ese caso. Y me dice que esos metros se van a multiplicar por 25 pesos. Pero todavía me falta un caso, por encima de 400 metros cúbicos. Entonces necesito otro sí. Entonces vamos a preguntarle acá. Sí. Si actual es menor o igual que 230. ¿Por qué 230? Porque esos 230 van a ser simplemente el valor en el cual vale 25. Si no es menor o igual que 230, yo le voy a decir que actual le asigne actual menos 230. Si él es menor o igual a 230, simplemente hágame algo acá. Multiplíquemelos por 25. Multiplíqueme el valor que tengan actual por 25. Y si no, simplemente réstele 230 y mire cuánto vale más de 400. Entonces, por el momento vamos a ir en este caso. Si él entró acá, quiere decir realmente que el consumo es menor a 400. Es menor o igual que 400. Y me dice que esos metros cúbicos básicamente son a 25 pesos. O sea que yo le voy a decir que total se le va a asignar, o bueno, vamos a utilizar otra vez nuestra variable auxiliar para ver qué pasa con eso. Auxiliar, se le va a asignar lo que tiene actual por 25. Y le vamos a decir, escribir el valor temporal de actual o de auxiliar. De actual. ¿Qué va a pasar con este actual? Vamos a decirle que la cantidad fueron 290. Si 290 me dice que el valor temporal fueron 120. Yo necesito coger este 120 y multiplicarlo por el valor, por los 25. Acá lo hice, cogí el valor de actual, lo multipliqué por los 25 para tener mi variable auxiliar. Entonces vamos a decirle que me imprimo auxiliar para ver si sí me está calculando los metros excedentes. Entonces vamos a decirle 180. 40. Y él me va a decir, el valor temporal es de 250. ¿Por qué? Porque simplemente me calcula que como le dije 180, él miró, 180 es menor, es mayor que 170, sí. ¿Cuántas veces? 10 veces. ¿Qué es lo que tenemos aquí en actual? 10 por 25, 250. Eso es lo que él les está intentando mostrar acá. El valor temporal es de 250. ¿Bien? Entonces ya no necesitamos esta auxiliar y ya no la voy a llamar auxiliar, sino la voy a llamar tot. O bueno, dejémosla en auxiliar. Este es el valor de los metros excedidos, pero yo necesito sumarle lo que lleve en el total. Y aquí ya le sumaría lo que lleve en el total. Ya no la quiero llamar auxiliar, sino ahora la quiero llamar tot. Y ahí ya estaría calculándome acá, al final me estaría calculando el valor a pagar de cualquier cantidad de metros cúbicos inferior a 400. Entonces, vamos a hacer la cuenta para 300 metros cúbicos. Entonces me dice acá que el valor son 5.500. Vamos a probar con la calculadora a ver cuánto me da. Entonces, me dice el valor que le ingresé, vamos a verlo aquí. Vamos a darle play. Otra vez dijimos que 300, el segundo valor todavía no lo estoy utilizando. Me dice 5.500. Vamos a ver si eso está bien o está mal. Simplemente vamos a decirle, el primer valor son 500. El segundo valor fueron los 100 metros cúbicos por los 50 que valía cada uno. Realmente ahí tengo 5.000.
y los 500 iniciales tenemos 5.500. Cuestión que acá nos falta multiplicar los 130. El valor temporal es de, me sobraron 130, actual es actual menos 100. Simplemente le estoy diciendo que a Todd asignele, ah, ok. Acá cometí una embarrada, no es Todd la variable, es total. Vamos a darle otra vez, ya no me va a dar 5.500, sino en este caso me va a dar 8.750. Los 5.500 son los primeros y luego necesitamos verificar cuánto me pasé 130. 130, esos 130 son a 25 pesos, eso me da 3.250 más los 5.500 pesos que llevaba, eso me da 8.750, lo que quiere decir que el programa ya está funcionando hasta un número inferior a 400 metros cúbicos. Luego, si no, ¿qué quiere decir? Si no, quiere decir que ya la persona se excedió de los 400. Esta pregunta, este si no, equivaldría a la persona ya superó los 400 metros cúbicos. Si él superó los 400 metros cúbicos, entonces, réstele 230 y acá diga que a total, o diga simplemente que coja actual, lo que me quede en actual, que ya sería el valor excedido de 400 metros, y diga que el valor usado va a ser a 15 pesos por metro cúbico. Entonces, lo que me quede en actual, multiplíquelo por 15. Entonces, coja actual, simplemente, vamos a guardarlo en una variable acá, auxiliar, y diga que es igual a actual por 15 unidades. ¿Listo? Luego de que ya tenemos, vamos a escribir otra vez ese valor temporal para mirar a ver qué está pasando. Yo quiero mirar qué pasa con actual cuando le ingreso un valor superior a 400. Entonces voy a ingresarle un valor como 500. Por el momento todavía no está funcionando, pero me va a decir cuántos me excedí. ¿Cuánto es el valor temporal que tengo en este momento? 100. Y estos 100 son los que se excedieron del 400. O sea que vamos a coger este 100 y lo vamos a multiplicar por el valor de 15. Y eso lo guardé en AUX. Entonces acá yo no necesito esta línea, estará solo para probar. Multiplico por 15. Y en este caso ya tengo el valor de lo que se excedió de los 400. Simplemente voy a decirle, es el valor que me excedí de los 400 más lo que tenía total más lo que me valían todos los metros cúbicos hasta el 400, que era 25 por 230 unidades. ¿Por qué? Porque yo me podía exceder máximo 230 metros cúbicos. Y si me excedía 230 metros cúbicos, cada metro cúbico tenía un valor de 25. Luego de acá, ya no voy a guardarlo en AUX, sino voy a guardarlo en total. Y ya hasta el momento tenemos mi programa que me calcula. Si yo le digo 600 metros, él me va a decir, el valor son 14.250. Vamos a ver si eso es cierto. Teníamos 230 por los 25, eso me da 5.750. Luego tenía los 50 por 100, eso me da 5.000 más 5.750 más los 500 iniciales. Hasta el momento tenemos 11.250, pero por encima de 600 me pasé 200 unidades y las 200 unidades son a 15 pesos. Aquí voy a sacar otra calculadora por acá para sacar ese valor. Las 200 unidades que me excedí de los 400 son a 15 pesos. O sea que acá me da 3.000 más 3.000, me debería dar el valor que me mostró él acá, 14.250. Tal cual, él ya me está calculando para cualquier valor de gas. Ya me está calculando eso. Ahora me falta. Hasta el momento vamos aquí. Dada la lectura anterior y actual de gas en metros cúbicos, calcule el valor de la factura. Perfecto, eso ya lo tenemos. Teniendo en cuenta que si la lectura actual es menor a la anterior, hay una rebaja del 20%. En las lecturas menores de 70,
y mayores de 170 metros cúbicos. Esto es lo que nos vamos a dedicar a hacer. Entonces dice, teniendo en cuenta que si la lectura actual es menor a la anterior, entonces la pregunta sería en el programa, sería la lectura actual, hasta aquí yo ya llevo el valor, hasta aquí llevo el valor del total. Ahora simplemente sería agregar otro sí, ahí ya terminé el sí anterior que era para calcular el valor como tal del mes. Luego le pregunto, ¿actual es menor que anterior? Si actual es menor que anterior, ¿qué me dice el programa teniendo en cuenta? Actual es menor al anterior, hay una rebaja del 20%. En las lecturas menores de 70 y mayores de 170 metros cúbicos. Entonces, si es menor a anterior, yo voy a utilizar otro sí, en el cual le voy a decir, actual es menor a 70 o actual es mayor a 170. O vamos a decirle, actual 2. Es una variable que voy a crear para utilizarla desde el principio. Entonces voy a decir leer actual y aquí voy a decir actual 2, le voy a asignar el valor de actual. ¿Con qué fin? Lo que pasa es que al final yo actual ya la modifiqué demasiado. Yo ya la sobreescribí muchas veces y el valor de actual se perdió. Entonces simplemente al principio dije, lo que tenía actual, guárdemelo en actual 2, para que a pesar de todo el movimiento que yo le haya dado a actual, en actual 2 va a estar el dato que me ingresaron al principio, porque actual 2 no se ha modificado. Entonces me dice, actual 2 es menor que 70 o mayor que 170. Si eso se cumple, entonces hágame un favor, deme un descuento del 20%. Esta línea ya no va a ir ahí, control X, sino la línea va a ir acá. Entonces vamos a decirle que total, le voy a asignar a total por 0.8. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy haciendo un descuento del 20%. Estoy multiplicando por 1, luego por 0.2 y restando 0.2 menos 1, 0.8. Lo que quiere decir que acá me dejaría el 80% a pagar o me haría un 20% de descuento. Eso sí, actual 2 es menor a 70 o actual 2 es mayor a 170. Si no, ¿el qué me dice? Además, si la lectura actual es igual al 50% de la anterior, se hará una rebaja del 50% a las lecturas mayores de 170 y menores de 400 metros cúbicos. Entonces, lo primero que voy a decirle es, si no, no hay necesidad de hacer nada. Lo vamos a dejar ahí. Si no, no vamos a hacer nada. Vamos a decirle, básicamente, vamos a preguntarle, sí, entonces volvemos, acá dice, en las lecturas menores de mayores de 170 y menores de 400, entonces vamos a decirle, sí, actual 2 es mayor a 170 y actual 2 es menor de 400. Solo en ese caso, él va a hacer un descuento. Si está entre el rango de 170 y 400 metros. Pero, ¿cuál es la otra condición? Que sea igual al 50% de la lectura anterior. Entonces, vamos a preguntarle, aquí adentro hay otro sí, que va a decir, si la lectura actual, o bueno, anterior, si anterior, es igual a ¿quién? A actual por 0.5. O básicamente, si la lectura, el 50%, a ver si lo hice bien, si la lectura actual es igual al 50% de la lectura anterior. Entonces, básicamente, cojo actual y lo multiplico por 0.50. Lo que querría decir que le estoy sacando el 50% a actual. ¿Sí? Y voy y lo comparo con la lectura anterior. Entonces, básicamente, no, mentira, el que se multiplica por 0.50 es este, por 0.50. ¿Por qué?
que básicamente yo quiero coger el consumo del mes anterior, sacarle la mitad, supongamos que el mes anterior consumí 100 mil, sacarle la mitad y decirle, si esos 50 mil es igual al gasto actual, entonces sáquemele el 50%. Solo en ese caso, coja el mes anterior, sáquele el 50% y verifique si ese es el caso actual. Si ese es el caso actual, por favor, démele un 50% de descuento. ¿Cómo le decimos un 50% de descuento? Total, asígnele total por 0.5. Y en este caso ya habríamos sacado un 50% de descuento. Entonces venimos, vamos a darle play y vamos a verificar por lo menos lo de los descuentos. Entonces vamos a darle reiniciar y vamos a decirle, el gasto actual fueron, vamos a darle 20 y el anterior fueron 40. Entonces me dice que el valor a pagar es 400. Simplemente, ¿el actual es menor que el anterior? Sí, actual es menor que el anterior, entonces entra acá. Luego pregunta, ¿actual 2 es menor a 70 o actual 2 es mayor a 70? Entonces, simplemente, ¿este es menor a 70? Sí, entonces me le calculó un 20%. Bien, para el otro.